Algunos chavos estudian la secundaria. Algunos sacan buenas calificaciones. Otros no tanto. ¿Pero sabías que de ellos 10, solo 9 van a terminarla? ¿Y que solo 7 entrarán a la prepa? ¿Y solo 4 la terminarán? ¿Pero solo 2 llegarán a la universidad? Pero no te preocupes, esto no te ocurrirá a ti. ¿O sí? Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be. La secu es una parte muy importante en tu formación escolar y no es tan difícil como parece. ¿O por qué crees que cuesta trabajo estudiar? Pues en primera porque luego así cogemos y no hacemos las tareas ni nada. Influye mucho, sí, la educación en casa. Se la pasan los chamacos, hable y hable y plática, entonces los que de veras quieren aprender, pues no aprenden porque están en el chisme de los de atrás. Pues estoy rodeado de ahí, de un buen de tipos que están hable y hable y hable. Y yo como soy muy chismoso estoy escuchando. Pues hay muchos factores, ¿no? Definitivamente, la herencia es una. Ya hablando en serio, ahora vamos a ver qué nos dice un experto sobre esto. Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo. Cuando los papás se involucran con los hijos, se nota luego el cambio del nivel de los niños. Cuando el niño está desatendido desde la casa, se siente de inmediato que eso le falta que haya esa forma de trabajar de sus papás. A ver, la verdad. ¿Y tú, cómo estudias? Me siento aquí y me pongo a hacer mi tarea, pero viendo la tele y oyendo música o lo que sea. Si yo estudio, me revuelvo más, o sea, como que me confundo. Veo la tele en el 11, o sea, porque luego pasan así reportajes interesantes. Voy a ver en la computadora a ver lo que venga, ahí, lo que me puede explicar. Y cuéntanos, ¿quiénes te ayudan? Cuando no lo entiendo, sí me ayudan mis papás y mis tíos y, bueno, mis familiares. Y cuando lo entiendo, pues yo la hago solita. Desde el kinder me gustaba mucho sentarme con ella a estudiar. Trabajábamos juntas. Ahora ya no, ahora ella me enseña a mí. Ah, pues le pregunto a mi hermano. Luego le pregunto a él. Y ya si no sabe, la computadora, no sé, investigo, no sé. Cuando le dejan trabajos, le ayudo a investigar, vemos en libros o tratamos de ir a alguna biblioteca para sacar información sobre el trabajo que le dejan. Ellos como que quieren resultados, a ellos no les importa que si estudio o no. Pues en la escuela nadie, porque digamos, estudio aquí yo solo. Mi papá no, porque nada más todo lo toma, bro. Casi en absoluto. Porque yo siempre le he dicho que su tarea es su tarea. Yo ya tuve mi tiempo de hacer mis tareas. Una posibilidad de que los papás pudieran tener algún tipo de supervisión con ellos, las cosas pudieran ser distintas. Caray, ya vimos que esto es un relajo. Pero a ver, dinos, ¿tú qué necesitas para aprender mejor?
ejemplos fáciles de lo que estamos viendo y luego ya fueran a los ejemplos difíciles. Que cambien algunos maestros, porque hay unos que enseñan bien, pero hay unos como que te da flojera su clase. Uno como papá, ponerle atención al hijo y ayudarlo, más que nada, ayudar a los niños a que estén pendientes de la escuela, que entreguen tareas, a que hagan trabajos. Que nos dejaran estudiar 5 minutos antes del examen para repasar así, que se nos olvidaba, no sé si ya, que nos dieran audio las clases así como que más detalladas y así todo. Y como que tips de, no, pues esto va a venir el examen o algo así. A los maestros no dejar tarea, para que trabajen en la escuela. Hacer un poquito más amena las clases, ¿no? Permitiendo a los chavos que echen relajo y que avienten sus papelitos y aviones y todo eso. A ver, profe, ¿y tú qué piensas? Yo les propuse que tuvieran un horario en el refri, en el cual tuvieran o no tuvieran tareas, los niños tuvieran alguna actividad de cierto tiempo, por ejemplo, media hora de matemáticas, media hora de español, media hora de geografía, tuvieran o no tuvieran tareas. Y así lo fueran rolando con los demás días. Lo que sí pudiera haber sería intentar trabajar con una especie de escuela para padres, para que fuera desde los papás de cómo empezar a manejar las cosas. Mira, la verdad es que la SECU no es tan complicada, y aunque estudiar puede parecer aburrido, también tiene su lado divertido. Por eso, para que no seas un loser y llegues a la universidad, lo único que tienes que hacer... ¿Va a tener alguna repercusión para con la Secretaría o...?